Bueno, los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Bueno, estos no serán todos, pero sí serán de los más importantes. Así que será bloque de cuarzo, losa de cuarzo, trampilla de madera, redstone, una palanca, tolva y un cofre. Ahora sí, vamos a ver cómo se construye. Lo primero es que vamos a agarrar cualquier bloque, en serio que puede ser con cualquier bloque. Vamos a buscar un lugar medio plano, yo creo que por... justo por aquí ya encontré un buen lugar y vamos a contar. Justo por acá, ándale así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a contar hacia adelante. A ver, rompemos este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es lo recomendable, pueden hacerlo más chico. La altura tiene que ser la misma, pero lo ancho la pueden cambiar un poco más grande, un poco más chico, dependiendo qué consumo quieren. Si quieren que sea con mucho, que traiga muchos recursos, o que casi no traiga, una granja secundaria, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar los bloques de ahí, lo pueden dejar. Y ahora lo que vamos a necesitar hacer es colocar cubetas de agua. Así, colocar cubetas de agua. Simplemente las colocan. Ahí está. Ahora lo que vamos a necesitar hacer es elevar mínimo dos bloques. Así que yo les recomiendo que eleven mínimo dos bloques. Y por la parte trasera, ya que se pueden escapar, agréguenle un bloque extra. Así que vamos a colocar así. De esta manera. Así que vamos a rellenar. Bueno, ya que hayan rellenado, para que no sea tan feo, coloca aquí una losa y ya se ve más chulo, ¿no? No, queda quedando bellísima. Y ahora lo que vamos a necesitar hacer es que vamos a colocar losas de la siguiente manera. De la siguiente manera. Pan. Y por último, vamos a necesitar hacer algo importante. Es que vamos a colocar trampillas. Así. Y luego las vamos a cerrar. Ahora, lo que vamos a necesitar hacer es escarbar hacia abajo. 1, 2. De la siguiente manera. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 4 bloques hacia abajo. Ok, vamos a hacer 4 bloques hacia abajo. Y vamos a empezar a romper todo esto. Bueno, ya que hayan hecho eso, vamos a romper 1, 2, 3, 4. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ahora sí vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya que lo tengan más o menos así, vamos a romper justo por acá. Vamos a colocar cubetas de agua. Y por último, tiene que, donde colocaron el 8, justo por acá, quitar todo lo que haya. O sea, despejar el área. Tiene que dejar de altura 2 por 2 bloques de altura. Simplemente así, y van haciendo eso. Así que nos vemos en un segundo. Todo lo que pueden hacer es para que no aparezcan mobs. Ya se me hizo de noche, pero también ustedes les puede llegar a pasar. Para que no aparezcan mobs que no quieren, pues colocan antorchas y ya. Y bueno, ya que hayan despejado toda la zona, vamos a romper 2 hacia abajo. Vamos a romper. Y agregamos otra más. Así que vamos a romper todo ya. De una vez, ¿no? Así que vamos a romper. Y justo de este lado vamos a hacer lo mismo. Quitamos todo esto. Traté de hacer la granja lo más organizada posible. Es que por eso los vacas van a recorrer caminos y las ovejas van a recorrer muchos caminos, como por ejemplo esto aquí. Y bueno, ahora vamos a tener que colocar cubeta con agua de la siguiente manera hasta que llegue justo aquí. Rompemos estas dos. Esto no estaba previsto que hubiera arena, así que estorba bastante. Ahí está. Y tapamos, simplemente tapamos. Una torchita. Y ya está. Ahora, van a hacer lo siguiente. Es prácticamente el último paso. Es que van a tener que colocar justo por aquí. A ver, a ver. ¿Por qué no deja? Porque ahí está, ya me dejó.
colocar aquí unas puertas de estas, que no sé cómo se llaman ahorita, checo. No puedo decir, no sé cómo se llaman. A colocar la redstone así. Así, así. Uy. Más arena. A ver, astronautas, vuelvo cuando quite toda la arena, toda la redstone. Y vamos a empezar a hacer una escalera hacia arriba. ¿Sí me entienden? Así que vamos a empezar a hacer la escalera. La palanca por acá. La activamos. Ahí está. Juntamos esto aquí. Se logró abrir esta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a escarbar un poquito más. Y juntar estas dos. Y en teoría se abriría. Como pueden ver, ahora si apagamos la palanca, se cierran. Ahí está, está funcionando al 100%. Ahora ya pueden tapar todo el mecanismo. Ahora ya pueden hacerlo. Como sea, ¿no? Yo porque estoy grabando, ¿eh? Pero ustedes háganlo bonito. Y por último vamos a necesitar hacer el último paso. Ahora sí, astronautas, ya después de tanto van a terminar su granja. Vamos a colocar una puerta por aquí. ¿Qué está pasando, eh? ¿Por qué? ¡Y ahí sí! Bueno, pues ahí está, vamos a bajar. Y pues vamos a colocar una torcha por aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar 20 bloques hacia abajo. 1, 2, 3. Serían 3, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a colocar aquí un cofrecito por acá. Vamos a colocarlo donde quieran. Un cofrecito. Colocamos tolva. Agachados obviamente tiene que ser. Apuntamos al cofre y hacia cada tolva. Ahí está, tenemos prácticamente terminada la granja. Y les voy a mostrar cómo funciona. Y es que vamos a venirnos para acá arriba. Por aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar animales nosotros con trigo. Vamos a probar con la vaca. Y vamos a poner ahí un par de vaquitas. Las que puedan, ¿eh? Ahí está. Y como pueden ver, la trampilla los detiene. Cuando los detenga la trampilla, simplemente los van a alimentar a todos. Ahí está, alimenten, alimenten. Y como ven, las vaquitas pequeñas van a salir expulsadas poco a poco. Y van a recorrer todo este camino. Van a caer por acá. Y como pueden ver, ellas no se pueden caer. Pueden estar ahí, pueden saltar, hacer lo que quieran. Pero no se pueden caer. Ahora, lo que deben de hacer cuando ya crezcan, vamos a simular que ya crecieron. Digamos que ya están grandes. Pues simplemente se vienen por acá. Tienen que juntar muchas vaquitas ya pequeñas ahí. Presionamos la palanca. Nos venimos por aquí. Y como pueden ver, murieron. Pero deberían de dejar su loot, pero como son bebés, no dejamos que crecieran. Vamos a esperar a que crezcan cuando están abajo. Esperamos a que crezcan, activamos la palanca y ya todo funciona correctamente. Y aquí tendríamos todo nuestro loot. Y pues bueno, así funciona esta granja.